Quasar TV, las noticias de Michoacán. El cambio de uso de suelo para la siembra de aguacate, zarzamora y frambuesa colocan a la región de Uruapan en primer lugar en número de incendios provocados por la mano del hombre, reconoció Osvaldo Fernández Orozco, gerente estatal de la CONAFOR. La mayor incidencia de incendios es en Uruapan. Ya lo hemos dicho que es una franja muy propicia a lo que es Uruapan, lo que es Tancítara, lo que es Peribán, lo que es Los Reyes, por el cambio de uso de suelo. Efectivamente, la producción en zarzamora, en frambuesa, en arándano, en aguacate. En rueda de prensa, Fernández Orozco dijo que aunque la coordinación entre los tres niveles de gobierno originó una disminución de más de 3.400 hectáreas de bosque incendiadas en comparación con el 2014, la afectación a los bosques y selvas de esta región sigue siendo grave. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. La evaluación del huracán Carlos a categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson a las 13 horas de este lunes originó la activación de una zona de prevención por efectos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Perula, en Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional. A las 13 horas, tiempo del centro de México, Carlos se localizó a 140 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 280 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con movimiento al oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora, vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 kilómetros por hora. Con información de redacción, informa Quasar TV. Un total de 8 personas muertas y 14 lesionadas dejaron en Michoacán 2 aparatosos accidentes registrados la tarde de este domingo en la autopista Siglo XXI y la carretera Cuatro Caminos a Apaxingán. El primer caso se registró poco después de las 18 horas a la altura del kilómetro 265 de la autopista Siglo XXI en la población de La Unión, Guerrero, cuando el conductor de una camioneta Lincoln color blanca conducía a exceso de velocidad y en un momento determinado perdió el control del volante y luego de dar varios giros se impactó contra un tráiler tipo pipa de la marca Kenworth cargado con nitrato de amoníaco que tenía como destino Lázaro Cárdenas, todos originarios de Uruapan. Una hora más tarde, un choque por alcance entre dos vehículos dejó como saldo 3 menores y un adulto muertos, así como 9 lesionados en la carretera Apaxingán Cuatro Caminos a la altura de la tenencia de Antunes en el municipio de Parácuaro, Michoacán. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. El titular del Poder Ejecutivo de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, se reunió con el gobernador electo del estado, Silvano Aureoles Conejo, para iniciar un diálogo que permita una transición apegada a la legalidad. Es una reunión ya de previsión para que tengamos una transición muy tersa. Por supuesto que yo estoy interesado en que él llegue con el mayor conocimiento de la situación del estado de Michoacán. Compartimos algunas reflexiones. En entrevista, Salvador Jara dijo que aunque falten 100 días para el cambio de gobierno, mantendrá un acercamiento permanente con Aureoles Conejo para realizar una entrega-recepción lo más ordenada posible, con una entidad mejor a la que recibió. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Reconoce la UNAM a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por ser la primera máxima casa de estudios en ser reconocida a nivel nacional como autónoma. Reconocimiento extraordinariamente importante a mi modo de ver, porque la Universidad Nacional viene con este acto a patentizar públicamente el que la Universidad Michoacana es la primera entre iguales que consiguió del poder público. En el evento, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna, indicó que se está trabajando para ratificar esta autonomía, reconocimiento otorgado por la Universidad Nacional. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Decenas de transportistas de diversas organizaciones, integrantes de la agrupación Proveedores Michoacanos Unidos y mujeres que cobran pensiones alimenticias, bloquearon las avenidas Acueducto y Ventura Puente frente a la Secretaría de Administración y Finanzas para exigir solución a sus demandas. Los transportistas atravesaron sus unidades en la avenida para exigir la disminución de costos del corralón, multas y revalidación de placas.
Los proveedores tomaron las oficinas de finanzas, quienes exigen el pago de más de 100 millones de pesos que les adeuda el gobierno del estado desde hace varios meses e incluso en algunos casos hasta años. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.